Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Mir Poke. Señores, combate, suscriptores en el canal. Ya saben cómo es esto. Abajo te voy a dejar la red de Discord donde puedes ingresar ahí. Y una sección donde puedes dejar los códigos de combate contra un amigo, un primo, con el que vos quieras. No más vuelta. En esta ocasión fueron Eddie Mask. Un saludo muy especial a ambos. Y ya viendo el equipo, es los tipos de combate que me gustan a mí. Las cosas locas, lo que no se ve generalmente. Me quiero meter en lío y les voy a mandar un saludo en este tipo. Los dos son unos hijos de del equipo. Chicos, no me vuelta, me voy a meter en el lío porque ya me encanta esto. El equipo de Eddie está compuesto por Macargo, Gally, que tiene toda la pinta de ser la mega, Swallow, Swanbuck, no me salía el nombre, Incada y Kingler. Y el equipo de Mask está compuesto por Barbaracud, Ampharos, Dunsparce, que no se ve mucho, Aromatize, Wormadam, creo que se dice la pronunciación en inglés, y chicos, vamos, vamos. Vamos a reproducir combate, chicos. Estoy en la tontería todavía. Señores, empieza el combate entre Mask y Eddie, que me han venido con Pokémon raro, hasta los nombres se me olvidan. Primer turno del combate. Empieza Mask con Barbaracud, un Pokémon tipo agua y roca. Ya saben, puede ser defensivo, puede ser ofensivo. Y de primer turno decide sacar la Mac, el nombre de este Mac Cargo. Mucho cuidadito con esto. Chicos, primer turno del combate. Trapich. ¡Uy! Ya le cambió pañuelo elegido y le cambió el casco. Trampa, rocas, mar cargo, planta, digamos, la porquería en el campo de batalla. Pokémon que entre perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Siguiente turno del combate. Decide retirar a Macargo. Se lo guarda de momento y va a sacar a Mega Bambi. El nombre de este Swanbuck en el campo de batalla, Shining. Bueno, pues ese colorcito medio raro. Pulimento, mucho cuidadito con esto. No sube mucho la velocidad, pues es bastante peligroso. Chicos, corto acá. Tropius. No me salía el nombre del último Pokémon. Puño incremento. Uy, chicos. Clásico. Esto es clásico. Se sube el ataque físico. Mucho cuidadito con esto. Drenadoras en el campo de batalla. Va a ir perdiendo vida de a poquito. Swanbuck va a ir ganando de a poquito. Chicos, pierde un poquitito de vida. Mega Bambi va absorbiendo vida. Mucho cuidado. Mega Bambi puede pegar. Tengan cuidado. Parece bobo, pero pega fuerte este Pokémon. Siguiente turno de combate. Lo va a retirar, se lo guarda de momento y va a sacar a Mac Cargo nuevamente en el campo de batalla. Cuidado como haya metido por la parte de agua y haya visto la predicción. Adiós. Por 4. Adiós, mira, lo miro de la consola. Cae Mac Cargo, debilidad en combate. Mucho cuidadito, cae el primer Pokémon. Siguiente turno, va a sacar a Mega Bambi nuevamente en el campo de batalla. ¿Será Scarf? Tiene la pinta de ser Scarf, ¿eh? Porque va a hacer un cambio así. Siguiente turno del combate, a ver qué tiene por acá. Puño incremento nuevamente, va a golpearlo. Le saca más vida ahora, porque ya tenía subido el ataque, se sube nuevamente, mucho cuidadito con esto. Siguiente turno de combate, hasta drenaje y adiós, por 4, ya te lo estoy diciendo desde ahora. Lo golpea, súper eficaz por 4, parece que está la devolución de la misma, crítico, no hacía falta, te digo que caía. Recupera bastante vida, bueno, pierde vida por el casco aventado del cambio. Cae debilitado en combate, muy bien usado este Pokémon que hacía mucho que no se veía. Siguiente turno del combate entra Aromatize en el campo de batalla. Cuidado, este Pokémon tiene acceso a Calmine, puede ser bastante peligroso, pierde vida por las trampas rocas. Siguiente turno del combate. Drenadoras, la va a dejar, va a tantear a este Pokémon. Va a estar infectadito, mucho cuidadito con esto. A ver qué hizo, paz mental, se los dije, sin ver el combate. Se sube el ataque especial, la defensa especial. Esto se está poniendo interesante, chicos. Yo no sé qué inventaron estos dos. Yo no los puedo dejar solo porque me inventan estos combates. Recupera un poquito de vida con los restos. A ver qué pasa acá, chicos. Bueno, recupera Swanbuck un poquito de vida por las drenadoras. A ver qué pasa acá. Veremos si lo va a matar si es el defensivo o no. Siguiente turno del combate. Hasta drenaje. Va a tantearlo por la parte física. ¡Lo! Golpea. No le sacamos nada. Mucho cuidado con esto. Eco Boss le puede caer muy fuerte golpe. Golpea y lo aguanta. Esto va a ser una especie de pelea de meta, pues chicos. Recupera un poquito de vida con los restos. La ganancia va a ser contrarrestada por las drenadoras. Este Bambi viene ganando muy bien. Chicos, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Todavía no dijimos nada. Siguiente turno del combate. Voltio, lo sabía. Sabía que lo tenía escondido. Lo golpea. No le sacó mucho. Parece que va muy bien por la parte física. Beso, drenaje. Lo golpea. Esto sí le puede sacar un poquito más. Recupera un poquito de vida por el mismo, chicos. Va a perder un poquito de vida por las drenadoras. Bueno, va.
gana un poquito por los restos, chicos. Pierde un poquitito de vida por la drenadora, gana un poquito. Yo creo que tiene que sacar a Bambi urgente porque ahí no puede hacer mucho que digamos, chicos. Hasta el drenaje, va a intentar desgastar lo más que pueda, va a intentar golpear con Stab. Le saca, no es que no le saca, chicos, recupera vida, va a intentar desgastar lo más que pueda. Aromata, es una pelea bastante reñida. Echo Boss va a intentar golpearlo, veremos cuánta vida le saca. No le va a estar sacando mucho, te lo digo, recupera un poquito de vida con los restos. Las drenadoras van a hacer de su trabajo. Me parece a mí que Bambi acá va a pegar a Aromatize y lo va a sacar, chicos, en el combate, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en este turno. Siguiente turno del combate, veremos. Patadas. No, pero no es eficaz. No es eficaz. No, pensaba que había un cambio, pero no. Beso de drenaje, lo va a golpear. Le va a estar sacando un poquito más de vida. Le sacó bastante más, no te voy a decir que no. Recupera vida por lo mismo, chicos. Recupera un poquito de vida por los restos, pero la drenadora le va a estar sacando más vida, así que esto va a ser contraproducente. Va a ir recuperando vida. Tienen un tiro, un tirijale terrible acá estos dos. Yo siendo Eddie, seguiría con hasta drenaje. Obligo al cambio. Va a ver qué pasa este turno. Patada salto, no hace el cambio. Es que no hace el cambio el Pokémon. Lo golpea. Chicos, no es eficaz. Pasmen. Ay, se sube nuevamente. Cuidadito con Aromatize. Yo he visto barridas de Aromatize. Y estamos hablando de Pokémon X e Y para el que se acuerde. He visto esas barridas. Recupera un poquito de vida con los restos, chicos. Y va a perder un poquito de vida por las drenadoras. De momento viene peleado. Es todo porque, siendo Eddie, me parece raro que no haya metido un hasta drenaje. Tienes que meter un hasta drenaje ahora porque si no, no va a funcionar. Patada salto y lo sigue haciendo. Es que no me hace caso este hombre. Chicos, no lo va a bajar más. Eso drenaje lo va a golpear. Se está jugando mucho. Llega a fallar ese poco. ¿Qué? Aromatize va a ganar el... Va a ganar esto. Va a ganar esto seguro. Me parece a mí que en el forcejeo va a ganar. Recupera un poquito de vida por las drenadoras. Pierde vida. Me parece a mí. Me parece a mí. Patadas. Y sí, Eddie, ¿qué querías sacrificar? No te puedo creer esto. Beso de drenaje. Lo golpea. Eddie, ¿qué pasa? ¿Cómo no tirás un hasta drenaje? Te conviene un cambio. Recupera un poquito de vida por los restos. Chicos. Drenadora, yo no sé qué pasó acá, que no hacía el hasta drenaje, era lo que le podía terminar de bajar a este Pokémon. Recupera vida, siguiente turno ya le dimos todos los ataques. Volteo cruel, no hay cambio, golpea. No sé si es que quería sacrificarlo, pierde daño de recoil, Echo Boss. Ya no sé qué estaban haciendo esto, no sé qué estaban tratando. De momento el combate va a estar así, la tensión. Recupera vida por los restos, bueno, las drenadoras va a seguir ahí. Ya vamos a ver qué intenta. Yo creo que quiere jugar a la predicción, ¿no? El cambio de Mask, pero yo creo que no lo va a cambiar. Volteo cruel, no le va a estar sacando, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo desde ahora. Te mete un beso de drenaje y te gana. Echo Boss usa beso de drenaje, golpea a Bambi y cae debilitado en combate. Chicos, encima de las drenadoras no van a funcionar. Recupera un poquito de vida con los restos. Ya le queda poquito, ahora matáis. Siguiente turno del combate, a ver quién mete. Va a meter a Elsa Poseída, el nombre de este Galek, bueno, que Shiny me encanta. Siguiente turno del combate. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Galek en el campo de batalla, ¿no? Mega Galek, siempre me confundo con la pronunciación. Chicos, Mega Galek en el campo de batalla. Shiny, buenísimo, me encantan los ojos. Cuidadito con esto, va a caer pesadito el golpe. Sustituto. Es el de sustituto, pero este muchachito está busteado. Echo Boss te va a pegar y va a pasar el golpe. Lo golpea y cae débil. ¡Ay, no! 4 puntos de vida, no te la creo. Recupera un poco de vida con los restos. Las drenadoras te hacen el favor. Decime que tiene canto helado acá, porque si no va a caer. Siguiente turno, anulación. Velo aroma, no se puede. ¿Qué pasó? Pa' mental. Se sube el ataque especial, la defensa especial nuevamente. Las drenadoras lo van a tirar abajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Ay, qué pasó! No te la creo. Se metió un sustituto sabiendo que tenía Echo Boss. No te puedo creer esto. Esto fue un error grave de Eddie, chicos, ¿eh? Pierde vida por las drenadoras y cae debilitado. No, matáis. Tiene pinta de ser un Galie onda defensivo. Recupera vida. Perfecto. La especialidad, además, un tipo bicho. Este creo que era bicho acero. Mucho cuidadito.
Siguiente turno del combate, Super 10. Gansa, aleteo. Yo no te creo esto. Yo no te lo puedo creer. Se sube el ataque especial, la defensa especial, la velocidad. Yo no te puedo creer que va este Pokémon tan chiquito va a pegar unas palizas. Siguiente turno del combate, Super Diente nuevamente, insiste, lo golpea, mitad de vida, ¿sí? Mitad de vida, mucho cuidado con esto. Foco Resplandor, miren lo que tenía, golpea al muñequito, va a caer debilitado porque Super Eficaz es el del tipo hielo. Veremos si le mete anulación, ya sabe que tiene anulación, o sea que tiene que meter con otro golpe. Chicos, siguiente turno del combate, a ver si lo golpea o no, finalmente. No te creo este Pokémon. Explosión, lo golpea, no va a ser eficaz. Me parece que lo aguanta. No, no lo aguanta. No es eficaz. Y le pegó un golpetazo. Cae debilitado. Qué jugada, chicos. Siguiente turno, entra inservible. El nombre de... de Nincada. Y entra Dospar. El otro es igual. Bueno, Dospar es un poquito mejor. Tiene un poquito de vida para la trampa roca. Tenemos a los dos bichos ahí. Siguiente turno del combate. Lo retiro, sí, cagando lo retiro. Se lo guarda y entra duro. En nombre de este Kingler, a este quería ver. Paz mental, ah, como tenga paz mental y llega a tener enrosque, yo te lo digo, dos par no lo saca. Encima abre la boca como si fuera el peligro. Dos par en el campo de batalla, chicos. Se sube. Ataque especial, la defensa especial. Siguiente turno, desarme. Le saca el ítem, lo golpea. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Tiene movimiento Z? Le vino mal, le vino el siguiente turno del combate. Desarme nuevamente, lo golpea. Es que no le está cayendo el ítem. Crítico, mucho cuidadito. Poder pasado. Golpea Kingler. Veremos cuánta vida le saca. Le saca bastante. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo. Voy a meter un martillazo, lo reventaba. Y entra Bagre. El nombre de este Zoalo, que la verdad que es una risa. Y lo soltó. Movimiento Z de Dunspar. Perdón, chicos, es que este combate yo no los puedo dejar solo a ellos dos porque me salen siempre con cosas raras. Chicos, movimiento Z. Creo que era en base a vuelo. Si perdón, salto al boncle. Chicos, picado supersónico. Este combate es. Yo no sé con qué tiempo lo hace. Golpea a Bagre. Por la parte física lo aguanta de sobra. Recupera un poquito de vida por el lodo negro, me imagino. No, restos. Ok, perfecto. Siguiente turno del combate. Ya, lo mostró y lo retira, como diciendo te saco el Z y entra inservible del campo de batalla. Cuidado que te meta el Bowl ahí porque ahí te va a pegar durísimo. Divide dolor, ahora le vino bien. Estoy tratando de averiguar qué más pueden hacer. Es que me quiero mantener serio. Movimiento Z hincada. ¿Qué va a hacer el movimiento Z? Del tipo... Rencor Z. ¿Qué haces? ¿Qué te inventás? A un Dunspar. Chicos. 4 PP. Divide dolor nuevamente. Nincada, no sé, hace algo. Chicos, siguiente turno del combate. Ya está, lo retira, lo guarda. Entró, lo molestó. Entra duro nuevamente. Kinglet tiene que hacer algo, Eddie, porque le están metiendo presión. Poder pasado. Lo golpea para la parte especial. Le puede subir las estadísticas, cuidado con esto. Lo golpea, chicos. Meto un martillazo, por favor. Fuerza bruta. Golpea, super eficaz. Dunspar, veremos si lo aguanta. No, no lo aguanta, chicos. Super eficaz. Cae debilitado. Parece que se lo guardó muy bien. No se sabía si era el defensivo. ¿Qué combate más raro. Se lo guarda. Va a sacar el turno limpio a Faro. Bueno, y va a sacar un Pokémon potente. A ver si es la Mega, chicos. Repito, la Mega pega más fuerte, pero es más lento. Anfaros es más rápido. Siguiente turno del combate. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Anfaros en el campo de batalla. Uno de mis babies, Pokémon Dragón Eléctrico. Mucho cuidadito con esto, que te puede caer muy pesado el golpe. Repito, Mega Anfaros. Cuidado con esto. Rompe moldes. Cuidado que Kingler es más rápido, Fuerza bruta. Insiste, golpea por la parte física. Se la encaja y aguanta muy bien. Le baja el ataque, que eso es el problema. La defensa. Cuidadito con esto, Rizo Algodón, se va a subir la defensa. Parece que va a ser una especie de bulk este Pokémon. Repito, le sube mucho la defensa física. Yo siendo Kingler me retiraría. Vamos a ver. No, insiste, fuerza bruta. Golpea. ¡Qué criticazo! ¡Qué criticazo! ¡Qué suerte que tuviste, Eddie! Cae debilitado Mega Anfaros, que se venía con todo ahí.
Entra Tropius, que lo repetí, que después me acordé. Chico, Pokémon planta volador, que no se usa mucho. Cuidado que tiene acceso a Danza Dragón, para el que no sabe. Siguiente turno del combate. Fuerza Bruta. Ya se quedó con ese, pasa que es Scarf. Lo golpea, no es eficaz. Le va a seguir bajando el ataque. La defensa, siendo Tropius, debería tocarlo ya para que caiga Kingler. Se los dije, Danza Dragón. Yo conocí a este Poké con esta habilidad. Se sube el ataque, la velocidad. No es un Pokémon que se use mucho, honestamente. Mucho cuidado, te puede meter un mazazo terrible. Fuerza Bruta, Kingler no le importa. Yo te sigo pegando, te sigo desgastando. Mucho cuidadito, no es eficaz. Le baja más el ataque. La defensa va a dar un punto que ya no le va a bajar más. Hoja aguda, Dios. Ya te lo digo de ahora, lo golpea. Súper eficaz, cae debilitado. Muy buen trabajo Kingler, honestamente, porque ya estaba entregado al combate, pero lo hizo muy bien. Siguiente turno, va a sacar a Bagre. Cuidado, creo, me recuerdo que Tropius tenía acceso a terremoto, así que esto le puede quedar muy pesadito. Siguiente turno del combate. Protección, va a tantearlo. A ver qué es lo que quiere inventar. Siguiente turno del combate. Acoso. No lo toca, igual es el último Pokémon. Creo que no le va a salir por acá. Recupera un poquito de vida con los restos. No lo lleva con lodo negro. Siguiente turno del combate. A ver qué hace este muchachito. Bagre protección. Uy, no me diga. No me diga que van a estar jugando con protección. Se metió un Danza Dragón el señor. Cuidadito con Tropius. Se sube el ataque. La velocidad. Creo que Tropius tenía acceso a terremoto. Yo no me recuerdo bien. Estoy hablando de un Pokémon de tercera generación. No me acuerdo. Es que no se lo lleva. Siguiente turno del combate. Otro Danza Dragón en la cara de este Poké. A ver qué tiene. Chicos, perdón que estoy resfriado. Que estoy mal. Vengo recuperando como puedo. Se sube el ataque. La velocidad. Tóxico. Gravemente envenenado. Te va a meter en protección. Te va a meter a costo. Y te va a desgastar los turnos. Mira, ya te lo estoy cantando desde ahora. Gravemente envenenado. Ya saben cómo funciona esto. Perderá vida progresivamente con el pasar de los turnos. Recupera un poquito de vida con los restos. Está casi a tope por un punto. Avanza el veneno en el primer turno. Si se da cuenta, se mete otro Danza Dragón. Siguiente turno del combate. Tropius Danza Dragón. No hubo protección. Se la está jugando, Mask. Se la está jugando mucho. Le sube el ataque, la velocidad. Acoso, te atrapó muy bien. El desgaste que va a venir por acá. Yo creo que viene un protección. No sé por qué me lo estoy viendo. Avanza el veneno. Segundo turno, el acoso, lo que más desgasta. Lo toca. Ahí me la estoy viendo. ¡Tenía una valla! ¡No me jodas! Sigue Tropius en combate. No se la esperaba Eddie esto. Siguiente turno del combate. Terremoto. Bien, nos sacamos la duda. Lo golpea. Mirá, adiós. Te lo digo así desde ahora. Súper eficaz. Va a caer debilitado Bagre. Qué jugaditas que quería hacer Eddie por acá, chicos. Cae debilitado. Va a meter el último Poké en combate. Avanza el veneno. Va a entrar el Pokémon que lo dice bien claro. Inservible. Entra Linkar el campo de batalla. Encima Shiny. Por lo menos se tomó el gusto de conseguirlo Shiny. Siguiente turno del combate. Protección, ¿para qué? ¿Qué te va a hacer Incada? Tijera X. Ah, le iba a pegar duro, ¿eh? Mucho cuidadito con esto. Lo tantea. Avanza el veneno. Esto se la pasaron muy bien ese día. Siguiente turno del combate. Chicos, Danza Dragón. Ya le está faltando el respeto a Eddie. Menos mal que ellos son amigos, porque si no. Yo te digo, otro se retira acá. Sacrificio. Yo no sé qué quieren que les diga. Encima perdiste contra Mask. Por gracioso. Bueno, nada. Primero que nada, qué combate más meme gracioso. Está claro que estos dos me hicieron la jugada, me hicieron la broma. Acá está, chicos. A mí me gustó el combate, la verdad que es un cago en la risa. Esto lo habrán pasado mejor que yo. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compartan sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poké. Y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Chao.